Estimado Tabito Sosa, acá estamos de nuevo. Un gusto, lo hacemos nuevamente. ¿Qué va a hacer? No queda más remedio que soportar estridentes o no, aquí desde Urbana TV. Bueno, semana agitada cada día más, ¿no? No hay semana que nos deje tranquilos a nosotros. Sí, sí, sí. Sobre todo porque parece que lo único que pasa en el mundo es Venezuela. Voy a poner la tele, leer los diarios, la radio, todo Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? Venezuela o Cristina. Sí, Cristina, la culpa, bueno, qué sé yo. Nosotros acá tratamos de hablar de otras cosas, también de eso, pero con otra mirada. Hoy, por ejemplo, vamos a ocuparnos, como es habitual, en el segmento del informe de lo que pasa en las villas, lo que pasa en los barrios más humildes de nuestra ciudad y del Gran Buenos Aires, de algo que pasó el fin de semana y que se va a poner contento nuestro invitado del día de hoy. Porque el fin de semana pasado, en la Villa 31, hubo una actividad entre tres clubes, uno de los cuales fue Estudiantes de La Plata, un club grande de fútbol que viene a uno de los barrios y hablamos. ¿Qué es la vida de los clubes en las villas? ¿Cuál es el rol que cumple? Muy importante el rol. Muy importante el rol que cumplen los clubes de barrio. Bueno, lo vamos a ver en este informe. Y también tenemos para hoy un invitado de lujo, como siempre, estridente. El invitado estridente de hoy va a ser Osvaldo Papaleo, productor artístico, periodista, dirigente político. Bueno, peronista. Una vida peronista. Peronista. Y peronista. Peronista de. Bueno. Y después nos vamos a informar, nos vamos a formar. Conociendo cómo funciona la verdadera justicia independiente en este país, que no es otra que la justicia del macrismo, que como todos sabemos, lo único que hace es hacer lo que tiene que hacer. Por supuesto. ¿Ah? Eso, bueno, haciendo lo que tiene que hacer. Yo estoy de muy buen humor. Obviamente. Bien, te veo. Sí, aparte, tengo una felicidad. Porque sé que lo tengo a Duhovne. Ajá. Duhovne, primero me pone contento que el secretario de Hacienda tenga la plata en el exterior, ¿no? Para darle confianza a la gente. Dice, bueno, yo pongo la plata acá, yo confío en ustedes, ustedes confían en nosotros, pongan unos mangos en nuestro país. Pero aparte, dijo, el aumento de los salarios en el año lo va a ganar por goleada la inflación. Maestro el tipo, eso no te pone contento. Me pone muy contento. Bueno, me pondría contento si fuera verdad. Ah, ¿no es verdad? Mirá, bueno, vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Te cuento un poco. Vi la declaración jurada de Mauricio Macri. ¿La viste vos? Sí, está perdiendo plata Mauricio Macri. Sí. Sí, puso 40 millones de pesos en un fideicomiso ciego. Sí, que no existe esa figura. Que no existe la figura en el derecho legal. Y bueno, a eso hizo que baje la plata. Una cosa muy rara lo del fideicomiso. Bueno, pero viste que es un tipo que trabaja para los niños ricos que tienen tristeza. Por eso le regaló un bosque de pinos a Antonia. Claro, a su hija, ¿no? 2 millones de mangos. Muy interesante lo de Mauricio Macri. Este reconocimiento en la declaración jurada que tiene menos plata, como leí ahí en las redes, hasta a Macri con Cristina le va mejor. Bueno, al que le está yendo muy mal con Macri es a Marcos Peña, el que menos plata tiene. Bueno, todos los funcionarios. Mirá, tengo. Esto vamos a ver si lo leemos, porque lo que pasa es que le sacamos la columna de humor al Tano. Pobre Tano. Una nota de Clarín del día de hoy dice: ¿por qué la reactivación no se siente? 3 motivos que desvelan a Macri. No se puede creer. Y se van solo 100 días de recuperación. Evalúan que los peores meses fueron entre el marzo del 2016 y marzo del 2017. Recordemos que el primer trimestre del año pasado, o sea, el 2016, cuando vinieron, la actividad aún mostraba dinamismo. Pero muchachos, nos habían dicho otra cosa. No. Y después dice el tipo, uno de los funcionarios dice, la política metió la cola, por eso no se siente. Dice, la percepción del público sobre qué sucede con la economía está determinada por la percepción de la política. Me gusta el concepto que tienen, ¿no? Sí. La percepción del público acerca de la economía. Ustedes público. Entonces, paso a ser público. Acá todos ustedes son públicos para los funcionarios del gobierno y efectivamente así gobiernan, como si fuéramos públicos. Nos quieren vender jabones o buzones. Es así. Pero bueno, nada de esto tendría sentido si no tuviéramos las noticias de esta semana con la calidad que nos caracteriza del Tano Seminar. 6, 7 u 8 noticias. Gracias chicos, acá estamos nuevamente con 6, 7 u 8 noticias, ya lo dijimos como dice Maika, ¿no? Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Y vamos con las informaciones, dice otra dosis de aumento de las prepagas, el gobierno autorizó un incremento del 5% a partir de septiembre. En lo que va del año ya llevan aumentadas las prepagas 23,8%. No es tan grave, ¿qué podría ser? Por ejemplo, el médico en vez que diga 33, digan 45,7, por ejemplo. Y ya lo dijo recién, lo decía Mil, si no el salario le ganará la inflación en 2017, le va a ganar por goleada. Y dijo, además agregó que el salario, la inflación se va a sentir mucho menos el año que viene. Es más, yo le digo, ¿sabe cuándo se va a sentir menos inflación? En el mes de febrero. ¿Sabe por qué? Porque vive que tiene menos días febrero. ¿Qué le digo? La Tierra se calentará por 2 grados este siglo y no se alcanzará la meta fijada en París. Se está recalentando la Tierra. A mí, la verdad, mucho no me calienta esa elección, pero le digo que se está poniendo complicado. Además, la CGT parece que quiere lanzar la consigna paz, pan y aire acondicionado. Mirá vos, es impresionante. Así le decía, che, vieja,
Dice, vieja, mirá que se calienta a 2 grados la tierra, se vienen los tsunamis, se derriten los polos. No, viejo, no insista. Hoy me duele la cabeza, dice. Impresionante. El hombre está destruyendo el planeta, ¿eh? Si no, fíjate lo que está botando, ¿eh? Algunos dicen, ojo, por ahí se derriten los polos y los mares van a llegar a todos los países. Eso a Bolivia por ahí lo favorece un poco, por salir al mar, digo yo, para decir algo. Mundial de tango, pasaron los 80 y quieren ganar para decirle adiós a la competencia. Viene Mundial de tango en el Luna Park, señores, se los recomiendo. Hay 2 parejas candidatas, una argentina, otra rusa, ¿eh? Parece que Mauricio ya lo quiere llamar a Putin para empezar a cargarlo, viste que él los carga. Siempre, lo tenemos de hijo, Terry. Hay un bailarín argentino, le dicen el Messi del tango, el tipo, che. Vos sabés que no baila muy, muy bien, pero dice que en España la rompe el tipo. Impresionante, lo bailaba. Acá mucha vueltita, mucho filulete, pero hay que patear más a largo, loco, porque si no. El mundial no lo van a transmitir por televisión y no lo dan. Tenés que poner 350 mangos hay que poner para ver el partido, dicen los partidos. Pero si no, dice que igual va a haber un canal que te muestra la tribuna, ¿viste? Tal cachafalo, el adil y todo. Muy bueno, sí. Hay tipos que van al mundial de tango, conocen una mina. Y ya quieren pasar a los cuartos, ¿viste? No, no es por ahí. Aguanten un cachito, ¿eh? Otra información dice que el reclamo de un nuevo paro tensa a la CGT. Crece la presión a la conducción para que se endurezca con el gobierno. El neoliberalismo está causando estrago entre la clase trabajadora. El pueblo no come, los chicos no toman leche. ¿Sabe quién dijo esto? Mariana Nani, impresionante. Mariana Nani y Andrea Rincón son más duros que la CGT, terrible. Y la última información dice que deje de hacer cosas mal, no que le vaya mal, dijo Cristina. Cristina no quiere que le vaya mal al gobierno, sino que deje de hacer las cosas mal. Y dijo, voy a ser absolutamente bilardista, dijo la expresidenta. Impresionante, se viene con todo con el bilardismo. También, ojo, le digo, Duhovne medio bilardista él, porque viste que la política económica está medio agarrada con alfileres, ¿viste? Sí. Pero bueno, cuando se enteraron, hubo gente que se enteró que es bilardista la presidenta, ya le mandó su adhesión, ¿saben quién? Héctor Bidonde. Mirá vos, ¿eh? Y ya venimos con más información y más de todo acá en 6, 7 u 8 noticias, ¿eh? Hasta cualquier momento. Contanos, ¿quién sos? Soy Osvaldo Papaleo, digamos. Estoy incorporado desde hace 50 años al movimiento peronista, tengo una historia ahí y tengo una historia también con el país, con el desarrollo de los últimos 50 años de esta Argentina. ¿Y de dónde es Papaleo? ¿Dónde naciste? Yo soy platense. Y ¿platense de la ciudad? No, platense de la ciudad y además yo me vine acá en el... soy nacido y criado, como digo yo, no soy un platense que nació de casualidad. Que a los 25 años, cuando el golpe de Onganía, me vine para acá en el año 66. Estaba, digamos, la militancia, cosas estaba pasando en las ciudades pequeñas, ya un clima. Y yo trabajaba en el diario El Día de La Plata y vine a trabajar acá, a seguir trabajando en el diario El Día, a trabajar en La Razón. ¿Qué hacías en El Día? Era redactor, digamos, hacía gremiales, y era un invento mío, porque no sé, en el momento aquel, los gremial, no había en los diarios, sobre todo diarios medio del estilo del día. Yo inventé la sección ante la aparición del movimiento, el movimiento sindical, ¿no? Y también hacía deportes, pero yo tuve la fortuna, además de ser hincha estudiante, de conocer el estudiante de Subeldía, de verlo nacer, digamos. Y una mano le dimos porque el diario del día era, como es ahora un poco, de impone y saca técnico. Y nosotros lo convencimos a los dueños de que había llegado una gente nueva al club, que yo, porque había mucha resistencia en estudiantes a esa visión que tenía Subeldía del fútbol. Mucha resistencia. Pero en el diario del día, ¿había más resistencia a estudiantes o a las noticias gremiales? No, a las dos cosas había. Había resistencia a la noticia gremial, no daba cierta, porque inventamos una cosa, había dirigentes importantes en aquel momento. Algunos terminaron siendo de gravitación medio nacional, dirigentes del Aguón, del Textile, además estaban Berizzo y Ensenada. La CGT de La Plata era muy importante en ese momento y además concitaba todo un movimiento. No olvidemos que La Plata había tenido en el 56, el gol, en la revolución del 56, los compañeros habían tomado el regimiento 7 de Infantería. Había también. En el intento de recuperar el gobierno del 56. Claro. Después de la dictadura. El 9 de junio del.
del Valle, del Tratado de Atuelo. Toman el Regimiento 7 de Infantería, con lo cual La Plata, y después la dictadura, eso estamos hablando ya del 76, La Plata fue epicentro, por las características de la ciudad. Es una ciudad donde los pibes del interior que vinieron a estudiar, porque hay un comedor universitario, todavía un comedor universitario que les permitía, digamos, que el tipo del interior que podía hacer estudiar al hijo lo mandaba a La Plata por un tema económico. Eso porque es no había una pasado, ciudad tolerable. Eso porque no había pasado el kirchnerismo, que había creado una cantidad importante de universidades. En ese momento La Plata era, la gente de Mar del Plata venía a La Plata, la gente de Tandil, todas las universidades que después crecieron, pero era el tema económico. En La Plata era posible tener un hijo estudiando. Escuchame, Osvaldo, ahora la seguimos el tema ahí en el estudio. Pero te quería preguntar, ¿conocías la Villa 31? Sí, claro. Conocíamos porque yo trabajé en Canal 9 muchos años. Los canales de televisión nos permitían acceder a la realidad. Siempre cuento, yo voy por el Gran Buenos Aires y los tipos se asombran de lo que conozco. Digo, loco, nosotros con la televisión entrábamos donde no entraba nadie. Tengo anécdotas que son trágicas. Nosotros fuimos de los primeros que cuando mataron a Belloni y a Ruy Frondizi en el puesto en Milver, Ruy Frondizi era sobrino de Arturo Frondizi y era hermano del nono Frondizi, claro, que vive afortunadamente y es un compañero, y nos permitía llegar. Y la villa para nosotros era un territorio normal de venir. El tema de Mujica, Mujica era un tipo muy mediático para la época. Y decime, ¿y qué es una villa para vos? Para Osvaldo Papaleo, ¿qué es una villa si tenés que definirla? A mí esta es una congregación fabulosa, digamos. Yo siempre tengo, no simpatía turística, no, la simpatía de la solidaridad. Nosotros vimos crecer la villa como lo que era, un rincón solidario, un montón de gente que tuvo que venir a trabajar a la capital o cerca de la capital, se agrupó, fue formando su propia sociedad y, digamos, a mí uno miraba con simpatía todo eso. En aquel momento además se agregaba que la villa era un movimiento muy cercano a nosotros, muy cercano al peronismo, era los únicos que toleramos los villeros, nosotros además ni querían saber. Bueno, hoy día los muchachos que pasan acá por la autopista todavía, vos lo escuchás, te da miedo, te das cuenta por qué, porque le han declarado un racismo, ven el sinónimo en esto de lo que no debe ser. Y nosotros vemos el sinónimo en esto de la gente que ha crecido, que se ha desarrollado, de los que pueden ser y a los que hay que ayudar, evidentemente. Hay que no ayudar de a uno, facilitar los medios para que esta gente salga de algunas situaciones límites que no ha tenido la fortuna de desarrollar. Vamos al estudio. ¿Cómo no? Bueno, arrancamos. Ahora sí, Papaleo, bienvenido formalmente. Muchas gracias. Un gusto tenerlo aquí. O sea que tenemos mucha coincidencia con Osvaldo. A ver, claro. Peronista. Sí. Nacidos en La Plata. Sí. Hincha de Estudiantes de La Plata. Periodista. Claro. Cristina citó a Bilardo. Me imagino que escuchar a Bilardo en boca de Cristina. Me llamó un amigo y dice: Cristina habló de Bilardo. Yo temí, temblé. ¿Qué pasó? Le sacó lo mejor de Bilardo. Claro. El impulso para la victoria. ¿Cuándo te hiciste hincha de Estudiantes? Ah, de muy pibe en mi casa ese juego. Yo tenía un hermano un poco mayor que yo y bueno, era el fútbol, era la actividad de nosotros del barrio, todo era normal. Por eso yo que soy grande he visto jugadores de fútbol en La Plata, pero como la cancha de mi hermano y yo, 11, 12 años caminando la cancha. No había toda la parafernalia del fútbol de ahora. No había 222 millones de euros por Neymar. Nada. Un fútbol más normal y humano. Y además veía los cracks. Los cracks, en serio, la gente habla de Moreno. Nosotros pudimos verlo en una cancha de La Plata. El Estudiante además tenía una mística de equipo, jugaba bien al fútbol. Ahora, decime una todo cosa. Todo diferente de cuando empezó a ganar campeonato. Claro. El Estudiante era un equipo infante, los tipos eran románticos. Sí, y además, sí. Siempre estaba ahí tercero, cuarto. Los profesores. Sosaya, White, Legrín, ¿no? Ahora decime, como hincha de Estudiantes, en La Plata, ¿cómo te hiciste peronista? No, ¿tu familia? Mis viejos eran un par de anarquistas militantes, no cualquiera, ¿no? Anarquistas que leían un libro, pone bomba. Entonces, mi viejo, panadero. Ojo, que está Bullrich de ministra de Seguridad. Sí. Entonces, si la seguridad la cuida uno, estamos jodidos. Bueno, yo lo que digo es esto, eran militantes de un gremio muy afín
a la ciudad anarquista, a los panaderos tradicionalmente, sí. Plomeros, tipo de oficio. Y mi madre de la Capital Federal se conocieron a través, obviamente, de la militancia. Yo salí de preso en el 76, el mismo día, 40 años antes había salido mi papá también preso de casero. Mi padre en el 31, mi viejo admirador de Giovanni, pero no, decía, no, pues no, Giovanni es el primer militante serio, dice de acá. Además tenía una relación y anécdota de Giovanni. Por ejemplo, me contaba una de Giovanni que era genial, el personaje que los más jóvenes pueden lo Severino y Giovanni. No, sí, Severino y Giovanni, no conocen a Giovanni, no pueden vivir en este mundo. Pero cuenta una historia, el rector de la Facultad de Derecho era Palacios, Alfredo Palacios, sí. El primer senador socialista de América, por la boca, un personaje, bigote, eso. Y Giovanni tenía una característica, que lo contaban los militantes, se dormía y se adormecía. Cuando viajaba, se iba para La Plata a ver a su compañero, para alguna gran picardía, obviamente, no iba a ver el Museo de La Plata, iba Giovanni. Cuando baja del tren, lo esperan, me dice, ¿vos sabés que me dormí? Dice, sí, ¿sabés que me despertó? Dice, me despertó Palacio, que no lo conoció de Giovanni, lo despertó, y un tipo dormido. Dice, no es mal tipo, dice, pero dice, quiere hacer la revolución con votos, dice. Qué bello. Giovanni murió fusilado en el 31. Lo detuvieron donde está ahí Riobamba y Sarmiento, lo fusilaron donde fusilaron a Valle. En la cárcel en la penitenciaría, la ex penitenciaría aquí cerca. De las Heras. ¿Y cómo ese hijo de anarquista deviene peronista? No, en mi casa se leía, había militancia social. Yo conozco amigos que me cuentan, en mi casa no había biblioteca, te dicen. Lo cual era normal. La biblioteca no es un fenómeno universal. Lo universal es el aparato de televisión. Y se leía y te empezás a acercar a las ideas, a la militancia. Y después, bueno, se entra a hacer una evolución de cómo transformamos esta sociedad, qué sé yo. Pero te queda la cosa en algunas cosas, de las cosas que decían, viejo, tenían plata falsa los anarquistas. Yo le decía a mi viejo, ¿qué hacían con la plata falsa ustedes? ¿La hacíamos preso? Circular. La hacían circular. Digo, pero viejo, ¿no se quedaban ustedes? Vos sos loco. La plata era del movimiento. La plata no era. Fueron presos los dos, mi vieja y mi viejo. ¿Te cuenta? Por la resistencia, estuvieron 1 o 2 años presos. Con lo cual, la percepción de la justicia y la injusticia era muy cercana. Osvaldo, y después llegás con los años a ser funcionario del general Perón. Claro, después el peronismo significó, la televisión nos acercó a una militancia. Por eso yo siempre cuando hablo de medios de comunicación, hablo del peronismo. El que no entiende los medios de comunicación no se puede ni acercar al peronismo. Peronismo es un fenómeno muy particular, donde Perón, muy lúcidamente, en el año 51, nos coloca en la órbita de los medios de comunicación. Lo de Canal 7 es una idea excepcional, parecida a lo que fueron los campeonatos Evita, ese volumen tuvo. ¿Te das cuenta? Perón vio que los medios de comunicación, el primer país en Latinoamérica con televisión, la Argentina. Los demás pintaban la pared, miraban, televisión americana había, obviamente, pero Perón da el cambio de decir, bueno, en los medios nosotros entramos a militar. No voy a contar los que militaban con nosotros porque... No, manto de piedad. Algunos dan vergüenza. Y viven y están, pero dan vergüenza. Y los medios de comunicación fue un medio así de militancia. En el año 70, 71, había cierta colaboración con el movimiento. Íbamos a ver a Perón, lo grabábamos. Pero ahora, perdóname, digo, ese Perón que vos hablás del primer gobierno peronista, del segundo... No, el segundo, por eso el primero y el segundo, cuando empieza a Perinial, el segundo concreta Canal 7... Después del golpe, el exilio, cuando se retorna en el 73 a la patria, nos quedamos sin agua. Aumentó mucho la tarifa, ¿viste? No tenemos nada que hacer. Hay un ajuste de margen. Digo, cuando vuelve, vos te encontrás con... Perón se encuentra con otro país, década del 70, y también con otros medios, ya medios privados, y se toman decisiones. Sí, pero Perón tenía mucha preocupación. Por eso, hay una cadena nacional que hace Perón en el 73, donde está Antonio Carrizo, Luis Brandoni, Juan Carlos Mareco, le digo, porque toda esa cosa vamos a ilustrar con gente conocida. Y donde Perón habla de los medios de comunicación y anuncia lo que ocurría legalmente.
En el año 72 habían vencido la licencia de los canales privados de televisión, que habían sido cedidas en el año 60, tenían una duración de 12 años. Perón cuando llega ya están vencidas. Canal 13, manejado por un cubano. Guarmestre, sí, pero un cubano de la CIA, un cubano de lo peor, manejando un canal de televisión el más importante de la Argentina. Y hace una escuela de televisión el cubano, de ideología. Canal 13, vos lo veías a los tipos vestidos, caminando. Hoy mismo, Canal 13, todavía está Guarmestre ahí adentro. Digamos, una televisión al servicio del sistema, disfrazada de entretenimiento y de pulcritud. ¿Te das cuenta? Y después estaba Canal 11, había caído en manos, había caído, no, le había tocado la iglesia, había puesto a Simoncini, después la compra García. Y el Canal 9, inicialmente, es de la CGE, Confederación General Económica. Y de Alfonso Recalde, que no le va bien, aparece Romay, se queda con ese paquete y transforma, un tipo que transforma, empieza con dos espadas de Tergopol a pelear contra Canal 13. ¿Qué hace Televisión Nacional? Las tira, empieza la ficción. Los otros ponían artistas, por ejemplo, yo le cuento a la gente, había artistas que venían propios de los cubanos y Romay buscaba a Bebán, buscaba, digamos, buscó los ídolos nacionales y hizo un desastre. A Hugo del Carril le dio laburo, a Ibáñez Menta empezaba. El Canal 9 que nosotros trabajamos era absolutamente de ficción. Nosotros estábamos en 9 diarios, pero en un rincón ahí. Todo trabajo nacional. Todo trabajo además. No enlatado. Era multitud, el Tropicana, que era música, ahí trabajaba Landricina, Cafrune. Ahora, decime una cosita, ahí se toma también la decisión de la intervención, ¿no? En un momento. Claro, ahí se toma la decisión de qué hacemos con los canales de televisión. Y a Perón se le preocupaba. Perón nos reunió una vez porque ¿qué venía? Si la Argentina no tenía color, televisión de color, el Mundial de 78 no se televisaba. Y ya Argentina tenía el Mundial de 78. No llegamos nosotros al Mundial, pero llegamos a elegir el color. Y Perón un día nos reúne. Cuando la gente decía, hablábamos con Perón, no, Perón hablaba y nosotros lo escuchábamos. El cuento que decía, no, general, me parece, ni se te ocurra. ¿Pero vos qué haces cuando te encontrás con alguien que sabe más que vos? ¿Eh? Pero claro, me callo la boca. No, y además lo otro, el tipo hablaba en una forma que te hacía como que vos estabas hablando, pero estaba hablando él y opinaba. Entonces había que elegir la televisión de color. Perón dice, ¿tenemos que elegir la televisión de color? No me olvido más eso. Pero no tenemos que olvidar, dice así al pasar, de los muchachos de Villa Martelli. Nosotros nada, dijimos, habrá unos tipos de Villa Martelli. Pero nos quedamos muy, seguí hablando. Dice, bueno, porque la televisión, si tenemos que, no podemos ir a la televisión del imperio, que es el sistema NTCC de los americanos, porque eso es el imperio, el color, vamos a depender de la programación de ellos. Sí, pero y además tampoco el tema de los muchachos de Villa Martelli. Se llamó sin hablar. Dice, cuando aparezca lo de Villa Martelli será el nuevo poder este. Entonces dice, tampoco podemos ir, Perón le gustaban mucho los autos, había mucho de autos. Aparte de otras cosas, mucho y le gustaba. Dice, tampoco podemos ir al sistema SECAM de los franceses, porque el SECAM es sofisticado, dice, como es el Peugeot, tallerista. Era la fama del Peugeot, que iba mucho al taller, claro, era pía los repuestos. Dice, y entonces tenemos que ir al sistema alemán, porque ahí sí los muchachos de Villa Martelli tienen importancia. ¿Qué? Entonces ahí ya dijimos, ¿cómo es esto, general? Le voy a explicar. ¿Por qué el sistema alemán? Yo traje en el 51, dice, los Mercedes-Benz. Hasta hoy los arreglan los mecánicos de Villa Martelli, arreglan un Mercedes-Benz. El día que se descompongan los televisores de color, ¿quién lo van a arreglar? Los muchachos de Villa Martelli. Nuestros operadores. Mirá. Dice, que era la paradoja esta. Dice, claro. Entonces nosotros hemos tenido una televisión que técnicamente sea posible y accesible para nuestra gente que lo pueda arreglar. Este rico. Qué grande. Bueno, escuchame, nos van a matar acá. Ya nos pasamos. Digo, sí, no importa, pero porque después de eso, digamos, algunos muchachos que después se horrorizaban con la ley de medios fueron interventores, entraron en aquellos años a los canales, algunos actores, ¿no? Conocidos. Sí, sí, claro, ahora, después terminaste en Cana. Sí, terminamos todos los que tuvimos en el gobierno en Cana, sí, tampoco, fue una distracción. La justicia. No, los que estuvimos en el gobierno, yo estuve preso desde marzo del 76, obviamente, y con toda justicia, hasta noviembre. Había tipos que estaban presos y decían, ¿por qué estamos acá, loco? Éramos el poder, ¿de dónde vamos a estar nosotros? Viene una dictadura, están matando gente, nosotros qué hay que estar en tu casa. Había tipos que habían sido ministros y decían, ¿pero cómo estamos en Cana? Estuvimos en un barco muy cerca de acá, sí. 3 meses de voto,
Y después, cuando el caso Greiber, yo fui a Paradisi, una cosa muy dura, un campo de concentración, puesto Vasco ahí en Don Bosco, en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, donde estuve 9 meses en ese campo de concentración con todas las características de ellos. Osvaldo, después vamos a hablar del salto ese, de aquella detención a mano de la dictadura y de esa intervención sobre los canales durante el peronismo a lo que fue la etapa más oscura también de la dictadura, que tiene que ver con el poder monopólico, la concentración de los medios, donde vos, tu familia tuvo mucho que ver, y con lo que fue luego, con los años, la pelea y el aporte que has hecho a la sanción de la ley de medios de la democracia, ¿no? Pero ahora vamos a elegir entre todas estas figuritas, vos vas a elegir en la que te represente, ¿sí? Ahí hay varios íconos de nuestra cultura nacional, popular, latinoamericana, y la idea es que decoremos. Un museo variado. Acá hay una. A ver, mostrarle ahí a ver si está en una chiquita, va a ser un plano de esto, va a estar difícil. Eso es lo que hablábamos. Y no podía ser de otra manera. Perón, hablando con los medios, Perón es un tipo de los medios. Perón nunca subestimó todo esto. Mirá vos. Toma, ponle estamparle tu nombre antes de despegarla. Adelante, ponle acá, así la donde quieras, ahí abajo. Qué visión, ¿no? La de Perón ya en el 51 respecto de la importancia de los medios total, en la sociedad. Total. La Secretaría de Medios, la cadena nacional de radio y televisión, loco. Radio Belgrano, punta de cadena, la radio. Pero interrumpía la telenovela. Sí, pero debía que apoyar la revolución. No, escúchame. Entonces Perón transformó este país, pero ¿cómo podía? Los diarios en manos de quién estaban, como siempre, en manos del enemigo. Claro. Pero no podía. ¿Cómo combatía la radio? Toma. Cuando me dicen de las cadenas de Cristina, tómala donde quieras. A mí me causa gracia. ¿Qué pensás de eso? Me causa gracia porque Perón era, para la cadena, era un maestro. Primero que las hacía y después lo otro, que utilizaba la cadena para lo mismo que se utilizó después, para contestar al enemigo. El enemigo tenía muchas más voces. Hablando de la cadena, el otro día estaba viendo a Luis Miguel Echeverri hablando por América 24, por Canal 9, por TN, por Canal 13 y por Telefe. Pero perdóname, ¿Echeverri que estaba hablando de esto que salió hoy en los diarios? Contame. Que la justicia entrerriana está investigándolo por administración fraudulenta de Echeverri, titular de la Universidad Rural. Bueno, mirá, no hablaba de eso. Perdón, denunciado por una hermana. Mirá. ¿La hermana? Bueno, vamos a ver la justicia en este caso. Bueno, hoy tenemos un informe sobre justicia que lo vamos a ver en los. Pero próximos. Todo esto se va a resolver ¿de qué modo? Y en la calle, como no hay otra forma. ¿Y de quién son las calles? Las calles son nuestras. La justicia debe ser independiente y al alcance de cada argentino. Ese es mi compromiso. ¡Cambiemos! 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 El gobierno del presidente Mauricio Macri publicó en boletín oficial el decreto de nombramiento de Horacio Rosati y Carlos Rosenkratz como nuevos jueces en la Comisión de la Corte Suprema. Constitucionalistas y opositores calificaron de retroceso institucional esa decisión. Quiero decir muy claramente que nosotros, como Corte Suprema, no fuimos consultados. Lo primero que hizo casi Macri fue meter o intentar dos jueces por la ventana en la Corte Suprema de Justicia. De ahí para adelante, cualquier cosa. Esto es una maniobra circense. ¿Cómo están ustedes? Tener una justicia laboral que dé certidumbre en la defensa del trabajador, pero también en los equilibrios que generan que haya nuevos trabajadores el día de mañana. Es una demanda pendiente, central para poder crecer. La verdad que es una ofensa a los jueces. Es decir, que los jueces crean que uno puede conducirlos. El que quiere conducirlos es el presidente. Porque dijo textualmente, necesitamos jueces que nos representen. Los jueces no representan a nadie. Los jueces están hechos para impartir justicia. Ese es el rol, y con independencia, y sin avasallamiento. Lo que pasa es que está acostumbrado el ingeniero Macri a mandar. La embestida actual, que es parte de lo que ha hecho desde el primer día de su gestión, es más fuerte, más llamativa y cada vez es más torpe. Y
Desde el punto de vista institucional, de la separación de poderes, de lo republicano, de lo democrático, es el acabose. Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen. Entonces, comprometernos en tiempos, en rigurosidad, en eficiencia, en transparencia. Una justicia dormida, lenta y cómplice. El fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició con la ley derogada del 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad golpeó fuerte a las organizaciones de derechos humanos, madres y abuelas de Plaza de Mayo. ¡Nunca más! ¡Ningún genocida suelto! ¡Levantemos los pañuelos! ¡Por los 30.000 desaparecidos! Sala fue detenida el 16 de enero de 2016, acusada de sedición por organizar una protesta contra Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y aliado del presidente Mauricio Macri. Emiliano Sala es un caso de Jujuy. Los manifestantes pidieron que el gobierno federal atraiga el caso de la indígena de 52 años, quien está encarcelada en una prisión de la provincia de Jujuy, al noroeste del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió una medida cautelar a favor de la libertad de la dirigente social argentina Milagro Sala, la primera privada de libertad, la primera presa política de Mauricio Macri. Como nunca, la procuradora se defiende ante la amenaza del gobierno de cometer un acto de ilegalidad, un acto inconstitucional, como es sacarla por decreto. Constantes amenazas durante todo este año y medio, desde poner la foto, amenazas en las redes sociales, amenazas a través de funcionarios, hemos visto la foto de mi casa con la dirección, incitando un scratch, fotos de mis hijas con amenazas hacia ellas. En algún momento, en los inicios, un funcionario del Ministerio de Justicia nos dijo: váyanse que va a correr sangre. Este nuevo capítulo que, insisto, es el del circo, ¿no? Bueno, buscaremos jueces que nos representen, decía Mauricio Macri. Y en algún punto hay que desmitificar esta idea de la justicia como un poder, una entelequia, una cuestión de... Es el poder judicial, es uno de los poderes del Estado. Y hay jueces. Y los jueces, cuando uno revisa la trayectoria de esos jueces, tienen vínculos políticos. Está bien, la justicia falla y ahí es donde uno puede ver cómo falló y para dónde falló y todo. Pero si uno empieza a buscar la trayectoria de los jueces, los vínculos políticos aparecen indeclinablemente. Carlos Rosenkrantz, por ejemplo, es juez de la Corte Suprema, propuesto por Macri, lo quiso instalar por decreto, no pudo. Fue juez, fue abogado del Grupo Clarín, fue abogado del Grupo Pegasus, de Pharmacity, que es el vicejefe de gabinete, Mario Quintana. Y así podemos empezar a buscar algunos otros jueces. El juez Claudio Bonadío ingresa a la política de la mano de Carlos Corach. Germán Moldes, por ejemplo, el fiscal. Aclará, hay muchos jóvenes. ¿Quién es Carlos Corach? Ah, bueno, Carlos Corach era funcionario. Interior de Menem. De Carlos Menem, por supuesto. Muy bien la observación. Hagamos el zócalo claro. Porque si no... Aparecen por televisión tipos que dicen: sí, yo fui canciller cuando de relaciones carnales. Aclará. Claro. Fuiste canciller, fuiste vicecanciller, ¿de quién? ¿Cuándo? Claro, aparece Eduardo Amadeo, aparece y habla por televisión. Fue secretario de la Seguridad Social, es la tarea que después hicieron otros, con Menem, 50 de su ocupación. Ese es el momento más nefasto de la entrega al país, claro, hasta por este. Por eso, y no le ponen el zócalo, somos todos iguales. El fiscal Germán Moldes, por ejemplo. Germán Moldes, en agosto de 1991, cuando José Luis Manzano reemplaza a Mera Figueroa en el Ministerio del Interior, sí, Carlos sí. Menem también, asume como subsecretario de coordinación. Ahí tenemos, con por citar al mismo Lorenzetti, digamos, lo que es la familia judicial. La gente que después te habla de corrupción y que está vinculada políticamente a personas que son de muy dudosa. Sí, yo siempre destaco, durante la presidencia de Cristina hubo un intento de avanzar en una reforma judicial, porque todo se llena la boca, ¿no? Hablando, bueno, tenemos que hacer, el sistema judicial no funciona, es lento. Mirá, no se quejan, por ejemplo, cuando no funciona en la Ciudad de Buenos Aires para
30 familias en La Boca que hace 15 días están a la intemperie porque se prendió fuego el Yotivenco, el Yoti donde vivían, uh-huh. y no va el peritaje, no viene la justicia, no importa, 30 familias en la calle a la intemperie, no importa que la justicia sea lenta, sea rápida, ¿no? Es para otras cosas. Ahora, con la ley de medios, ¿no? Volvemos al tema central que dejamos picando antes. ¿Jugó o no jugó la justicia? Pero ¿cómo no va a jugar? Bueno, la justicia, además, tenemos que pensar esto. El Poder Judicial. ¿No? El Poder Judicial. ¿No? El Poder Judicial. La justicia queda, ¿no? No, no, jugó a favor de Clarín, tuvo 4 años haciendo el aguante y además el otro. Vos pensás, el 24 de marzo del 76, ¿cuántos jueces fiscales, cuántos tipos renunciaron? Siguieron en el proceso. Los tipos de 60 años en la justicia hoy juraron por el estatuto del proceso. Eso tiene 60 años, basta. ¿Qué era? No sé, fiscal, suplente de camarista. Entonces, la justicia está... Además, hay un tema... Yo hoy acabo de leer una noticia. Les quieren cobrar ganancias a los nuevos jueces que empiezan a salir. Hay un batuque. Vos a los jueces no le podés cobrar ganancias ni averiguar los bienes. Son todos millonarios en base a la justicia. Ahora, Osvaldo, el tema del Poder Judicial y lo... Muy grave. Y lo que les afectó directamente a vos, a tu hermana, en el caso Papel Prensa, donde que es uno de los casos centrales de la historia patético. Moderna argentina, sí, sí. ¿no? Patético, porque además no existieron indagatoria, preocupación, no averiguaron nada. Hubo casos de casi ridículos de cosas que vos ves que indagan a fulano, llaman a fulana. A ninguno de estos, ni a Mañeto, ni a Mitre, ni a Ernestina de Noble cuando vivía, ni a Videla, ni a ninguno de estos cuando vivían, en el caso de Papel Prensa, los llamaron a preguntarle qué hacían. Mire, acá hay un grupo de locos, podían decirle. Podían decirle, pues mire, un grupo de locos que dice que ustedes se apoderaron de la empresa. Sí, pues, contanos eso, brevemente, digamos, ¿no? Hacemos docencia también para los que no sé. ¿Qué pasó con Papel Prensa? Papel Prensa es una empresa que nace con el Estado, bueno, participación del Estado del 28% y fabricación de papel para diario. Cuando se la queda, después de algunos pormenores, un grupo de empresarios, vamos a llamar entre comillas, nacionales, Helbar y Greiber. Helbar era ministro de Economía de Perón y dice a Greiber, compren Papel Prensa porque es el futuro. Bueno, se quedan con Papel Prensa. Viene el golpe de Estado del 76, el primer enfoque de Clarín, con la columna de pensamiento de Rogelio Frigerio, abuelo de este que es ministro del Interior. Rogelio Frigerio, muy cercano al Grupo Clarín, manejando el Grupo Clarín, dice, vayamos por la empresa. Y van. Van que atacando a la familia. Muerto David Greiber, el 7 de agosto del año 1976, el grupo queda desbocado, sin vocación de poder. Van por ellos en base a qué, a las acciones de Papel Prensa, que terminan sacándosela con la campaña difamatoria, con la crisis que vivió el grupo económico. Pero al final el grupo le pagó a todo el mundo, no había aspiración de quedarse con nada. Pero los demonizaron un poquito, gente sin experiencia, y después los apretaron físicamente. Digamos, ellos, en la famosa reunión donde Mañeto le dice a mi hermana Lidia, firme porque va la vida de su hija, en esa reunión el abogado del grupo, que era Bernardo Sofovich, le dice a mi hermana al salir, tenía un poco de culpa porque los conocían de otro lugar, a Sofovich había alguna relación, le dice, Lidia, váyase del país, pero váyase ahora de acá. ¿Cómo? Le dice, sí, vaya, tome el avión y a su hija que se la lleven. Se la llevan en un vuelo después. La nena tenía 2 años y pico. Entonces, ese era el nivel. Dice, ¿pero qué? No, esto es muy grave. Entonces, era el abogado de un Clarín el día que se firma el preacuerdo en el local de la Nación, con la figura de Mitre, toda la historieta. Bueno, entonces, y eso queda todo tapado hasta que... Pero además queda el testimonio de ellos directo. Hay casos, el pobre Rafael Llanover, que acaba de fallecer, un testigo que era poseedor de las acciones clase A y clase B. Loco. Nunca Llanover nombró a las personas que lo indagaron, quiénes le sacaron las acciones, quién le hicieron firmar. Jamás citaron a nadie a preguntar nada. Ercolini lo libera absolutamente sin llamar nunca a preguntarle por qué. Porque el hecho, y última, puede ser hasta anecdótico, llamarlos a convocarlos a declarar, era un desafío al poder de Clarín. Tuvo miedo y acá sigue la casa. Nosotros seguimos todas las instancias, pero nos damos cuenta de que Clarín sigue manejando la justicia. ¿Con qué? Con la carpeta. Porque los jueces nuestros, los camaristas, todos son muy vulnerables a la carpeta, mi querido. No es que son heroicos caballeros que pueden desafiar al poder, no.
tienen mucha suciedad, viven en lugares que no les da el nivel económico, han llegado a tener un poder económico que no saben explicar, porque empieza la historia de siempre, se casan con gente rica, heredan tu grupo. La familia judicial. La familia judicial en serie de bandolero, pero perdón, además con ahora el Maxi Kiosco tiene un nuevo, el narcotráfico, otro nuevo negocio por izquierda. Loco, pará, la familia judicial está en una convocatoria de una empresa, hay negocio. En una sucesión hay negocio. Vos lo que lees de Echeverri, es una lucha en una sucesión eso de que pasa en Echeverri. En todas estas cosas millonarias, que no son casos de lesa humanidad, hay negocio. Estamos luchando con un poder que el nivel económico que tienen, yo siempre digo en broma y es en serio, si dejan de viajar los jueces, los camaristas, se funde Aerolínea. ¿Se puede se pensar, funde. Osvaldo, se puede pensar el crecimiento de Clarín sin la adquisición de papel prensa y sin la connivencia con la dictadura militar y los jueces? Claro, Clarín cuando compra papel prensa se convierte en lo que es. Es el primer gran pivote manejar el papel, el insumo más importante. Un diario cuesta 10 pesos, supongamos. 6 pesos se lo lleva el papel. Con 4 mangos hay que hacer lo demás. Es el insumo más importante. Si yo manejo ese insumo, evidentemente. Bueno, igual quédate tranquilo porque seguramente esto va a tener solución porque estamos en manos, así lo han dicho, del mejor equipo de los últimos 50 años. El mejor, ¿eh? El mejor. Está ganando por goleada. Yo me meto, usted quiso hablar a tocar mi equipo. Mirá, yo salgo a defenderlo, querido. Entró el técnico. Mire la foto acá, mire qué equipo. Te lo puedo presentar, mire, el señor Papaleo, él es el técnico, el mejor equipo. El mejor equipo de los últimos 50 años. Viste que el jefe es Macri. Más grande que el equipo de José hace 50 años estaba el equipo de José, ¿se acuerda? Es de Racing, pobrecito, loco. Pero esta de José Martínez de Oro. El equipo de José Martínez de Oro. Un equipazo. Esta semana jugadorazo la rompió el señor Baza Bilbaso. Baza Bilbaso. Sí, señor. Delancé. Señor, un creativo. Un creativo. O sea que un creativo. El hombre, el funcionario sí. Sí. Que fue funcionario en la Ciudad de Buenos Aires, tenía al cargo la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Un creativo de verdad. Sí. Que en todos los años estuvo al frente, no logró construir una sola vivienda. Una sola vivienda. Bueno, pero acá. No se trataba de eso, de ser funcionario. ¿Dónde se ve? De su equipo, por eso le digo. Ahora estamos con el tema de la jubilación. Es una política de jubilatoria, de igualdad, de oportunidades para todo. Ahora todos los jubilados de nuestro país tienen la posibilidad, sea de izquierda, de derecha, de centro, de costado, todos pueden tener una jubilación de miseria. Aparte le damos la posibilidad de que ahora elijan. Si por ejemplo, porque ahora veo que la expectativa de vida es mayor, no es lo mismo cuando usted cuando jugaba Bilardo al fútbol que ahora, ¿no? No, mayor. Sobre todo si jugaba contra Bilardo. O subimos la edad jubilatoria o bajamos la expectativa de vida. Pero que la gente decida, ¿se da cuenta? Estamos bien. Claro, es así, vamos a volver otra vez. Pues se acuerda cuando los jubilados que iban a confesar en la iglesia y le daban la hostia y dice, un padre se puede repetir. Estamos volviendo. Escúchame, tengo una para vos. A ver. Una frase. Te voy a meter en el medio para sacarlo. A ver si estás atento. Está sacando. Declaración. Oye, diario Clarín, ¿no? Son los funcionarios del gobierno de Macri que dicen esto. Sí. La economía es como un transatlántico. Los efectos de las correcciones demoran en percibirse y efectivizarse. Yo lo que tengo miedo es si este transatlántico que manejan ustedes no es el Titanic. No, discúlpeme. Lo que pasa es que a usted no le gusta la comparación porque usted está queriendo que se tome el buque. Eso no, quiere decir. No, eso pasa por otro lado. Jugadorazo esta semana también el señor Frigerio. Ayer lo nombraba la abuela. Ayer salió, nos dieron toda la declaración de fenomenal. Dijo, a toda la gente todavía no le llegó el cambio. ¿Sabía usted eso? Sí. Yo creo que como aquí está creído, no, hay gente que no le llegó el cambio, pero ya le va a llegar, hay que tener paciencia. Usted vaya caminando por acá, por la City, sí. 2 horas va a ver que va a escuchar todo el mundo, cambio. Cambio, cambio. Usted tiene que ver un cambio, me parece. Claro. Usted mete el cambio, usted le dice cambio, cambio. Va a ver dentro de unos días, va a ver qué le dice. Va a ver lo que le digo que este señor Burry, impresionante, un lujo de campaña impresionante. Se latió el corazón. Sí. Sí, lo que dijo esta semana, dijo, acá el tema fundamental de esta campaña va a ser el tema de la inseguridad. Ajá. En la provincia de Buenos Aires, el tema principal, más sentido,
es la inseguridad. Y vamos a tomar medidas en ese sentido. Y le preguntó a un periodista, ¿qué medida? ¿Cuál es su primer medida? Y dice, primero, enrejar mi casa. Dice, ¿cuál fue lo primero que hizo la gobernadora? Claro. La gobernadora, sí. ¿Viste? Porque dice, sí, no, sí, como combate a las mafias, la gobernadora dice, no, se fue a vivir a la base aérea de Morón. Pero cuando sí, se separó, yo no creo que no confiaba en el marido. Bueno, pero escúchame, sí, ¿qué tenés para decirme de lo que les pasó ayer en la Plaza de Mayo? Ah, lo de pasado en la Plaza de Mayo, lo de la banana. Sí, fueron los productores entre la banana y se produjo una estampida de la Casa Rosada hacia la Plaza. Sí, claro. Brillaje barro. Iban a buscar su alimento. Mandan fruta. A usted le gusta mandar fruta. Usted manda fruta. Usted lo voy a venir todos los días a defender acá el mejor equipo de la semana. Venga, venga, tranquilo. Sígale pegando. Si quiere, yo me meto con equipo. Pero tardan un poquito en llegar. Tienen un poco más porque nos están fundiendo. Vamos al deseo. Maravilloso en este lugar que es el campito, está buenísimo que estos clubes hagan estos eventos, organicen, y un domingo los niños están acá, ya sean mujercitas, varones, estamos acá. Sí, contentos, amistosos con otro equipo del barrio, o sea que los pibes vean que no todo es competencia. Sino... Se junta entre todos los chicos, saben que no tienen que tener el rival. ¿Me entendés? Somos todos compañeros, somos todos de acá del barrio. Obvio que el Club Social busca siempre de tener buenas relaciones con todos. Y bueno, esto a mí lo que me gusta hacer esto, estar con los chicos, estar con otro club, participando con el, acá con la sede de estudiantes. Me parece perfecto que venga a ver cómo los chicos juegan, cómo participan, cómo en conjuntamente juegan. Eso me gustaría mucho que se repita, no que sea esta la primera, que sea una de tantas. Sí, nosotros nos definimos, como te decía, como club social y deportivo. O sea, no entendemos lo deportivo si no está ligado a lo social. O sea, cuando hay necesidades, o sea, yo no le puedo decir a un pibe venía a jugar a la pelota y el pibe tiene hambre. Acá se viene, se juega sin insultar al compañero, sin insultar al rival. Se viene a divertirse, a jugar y obvio a pasar un buen momento. Hoy los pibes están jugando en una cancha digna, que se llovió el martes y de esta cancha el miércoles se podía usar. Antes llovía el martes y tenías una semana y media esperando a que se seque el barro. Así que esto se empezó a armar en el año 2000-2001. Y bueno, después de 4 años pudimos construir de a poquito la sede y recién después de 8 años, en el año 2010, cuando el gobierno de la ciudad empezó a darse cuenta de que no tenía que sacar a la villa, sino que tenía que urbanizarla, empezaron a hacer un programa para mejorar espacios públicos y ahí presentamos un proyecto. Mirá, tenemos, practicamos de lunes, martes y miércoles y viernes a la práctica de fútbol de 5 a 7. También tenemos apoyo escolar los días miércoles y sábado, todo que... Poco a poco se están sumando cada vez más cosas en el club. Siempre con el esfuerzo de todos los chicos, de María Luisa, mío y de los compañeros demás. Pero nosotros tenemos espacio ya para jugar. Lo prestan un espacio en Filidei, que es muy reducido. Y antes nosotros en la cancha de la feria teníamos casi 3 veces, 4 veces por semana entrenando. Porque tenemos mucha categoría y ahora que se puso las chicas, integraron las chicas a jugar. La importancia de los clubes deportivos y sociales en la contención, ¿no?, de los chicos y los padres y la familia. Pero hay que mencionar una problemática muy grave que están teniendo hoy los clubes, que es por los tarifazos, las medidas de los tarifazos, que han aumentado hasta el 700% en la luz, en el gas, y no están recibiendo los subsidios. Hay políticas que están implementando donde el gobierno había dicho vamos a entregar subsidios que van a cubrir el 40% de las tarifas,
y los trámites burocráticos son imposibles. No existe, todo eso no existe. Y distinta de esa parte, la temática de los clubes de barrio, los clubes sociales y deportivos en las villas. Bueno, que es, por supuesto. Otra cosa aparte, ¿no? Digamos, donde el Estado tampoco no tiene intervención, por ahí llega algún material, pero no hay política, no hay planificación de políticas deportivas que incluyan a esto. La tarea que hacen los clubes de barrio en las villas es destacadísima. Osvaldo, ¿cómo estás viendo las elecciones? Lo que está pasando en el país, la elección la veo bien, digamos, hay un estado de situación, yo soy bastante optimista, creo. ¿De qué partido sos? Hay tipos que no saben qué votar. A mí los indecisos, eso es como un tipo me diga que es indeciso, me dice, ¿qué defecto tiene este tipo? Que me diga que tiene una enfermedad grave. Indeciso, digo, nunca fui indeciso. Digo, claro, hay estados políticos que te dan no la comprensión. Pero creo que hay características del electorado que son buenas, la gente joven vota a los partidos populares, la gente humilde vota como debe votar. Eso dicen los encuestadores, vamos a creerle al informe social del voto, ¿no? Digamos los números. Y después creo que hay una, en el caso de Cristina, hay una candidata que es un peso pesado muy difícil para la oposición. Creo que Cristina representa y concita la opinión de la gente, el encanto. Yo siempre digo, cuando la gente se enamora de una ideología y de una forma de actuar y de un pensamiento, es muy difícil modificarlo. Por eso la candidatura de Cristina era imprescindible para el movimiento nacional, al margen de 50 consideraciones. Cuando hablas de oposición, ¿hablas de un partido opositor? ¿Hablas de un poder judicial opositor? ¿Hablas de un poder mediático opositor? ¿De todo eso junto? Sí, claro. Yo creo que los medios de comunicación, cuando decían, no, al gobierno le conviene que vaya Cristina, era mentira. A nadie le convenía que vaya Cristina. Y está demostrado ahora la histeria que ha despertado. Todas las noches se reúnen en las paneles, porque la televisión ha entrado en cadena nacional para hablar mal de Cristina. Y cuando decían ese cuento, es como yo diga, sí, mañana juega Estudiantes, no sé con quién, nos conviene que pongan a Messi. No, que Messi se enferme. Esté engripado y no, loco. Cristina, si no hubiéramos salido campeones del mundo. Lo otro fue de pechito, es aterrante. Y además lo otro, Cristina es la candidata contra el sistema, además. Es demasiado evidente eso. Contra la sociedad rural, contra los medios de comunicación de la cadena oficialista, contra el gobierno. Digamos, cuando la gente vuelve a sintetizarse en un voto muchos sentimientos que tiene, entonces es más sencilla la explicación. Y además lo otro, recubre todo eso con encanto, que eso Dios da. Si yo te dije una palabra a vos, los españoles, los actores españoles formaron muchos de los actores argentinos y eran muy mala gente. Muy mala gente, le contaba a los españoles más jóvenes, sino cuando vinieron los primeros actores, y tenían una palabra que era muy, muy, para cuando un actor no era un galán, no trascendía, decía, es un desangelado. Y vos lo ves a Bullrich, lo ves a esos candidatos desangelados ante Cristina, que tiene el encanto, y eso también juega en el hecho político. ¿Te das cuenta? De los españoles tengo una idea, tengo una anécdota genial de lo malo que eran. Un español muy enfermo, un actor español muy enfermo, lo va a visitar otro. No todos los españoles, estás hablando de los actores españoles. Ah, digo, pues, ¿viste? Con las malas, no, hicieron, ya nos peleamos con Bullrich, ¿viste? Hicieron bastante maldad los españoles también por esta tierra, no te creas. Y entonces el actor lo visita y sale y se encuentra con otro actor. Y dice, ¿cómo está? Y dice, muy mal. Y dice, peor que cuando hizo el Don Juan. Osvaldo, escúchame, ahora venimos al cierre del programa, que es lo único que verdaderamente nos importa de todo este programa. Además de hacer un programa y reírnos con estas caras detrás. Sí. Hay que tener una voluntad. No, más vale. Pero digo, la pregunta que nos interesa es esta, la última, que es ¿te acordás cuando fue tu primera vez? No, allá en La Plata, sí, como ¿Y cuál fue? No, era una compañera. No, pará. Que voté. No, la primera vez. Ya me agarraste el tipo. No. Ya te iba a decir. La primera, una compañera, eso es importante. Es una definición. Es una definición. La primera vez. No es una valla, es una definición. La primera vez que te inclinaste, que te conmoviste con las injusticias, cuando te acercaste a manifestar tu preocupación por el otro. Sí, yo creo que eso. Nosotros teníamos una militancia muy grande en el Colegio Nacional. Era mi hermano y yo, éramos dos. Los papaleros eran medio míticos.
Mirá. Subíamos cosas, tomamos el colegio, la laica y la libre. Ustedes no se acuerdan, la laica y la libre fue en el 58, cuando nació parte de este problema de la educación. Cuando las escuelas privadas tuvieron una ley en el 58 que nosotros nos opusimos, ¿te das cuenta? Que empezaron las escuelas y las universidades privadas que terminaron esto, en un grupo generativo de la clase dirigente de la oligarquía. Esto lo vimos. Y en aquel momento vivimos una etapa, éramos muy jóvenes, teníamos 17, 18 años, y esa fue la conmoción más grande. Había muchos sectores amigos. Yo fui muy amigo, además, ahí eso después lo mataron trágicamente, de Sergio Gorbachov, el primer dirigente del radicalismo alfonsinista. Y tengo relación con su hermano, todo, que todavía lo suelo verlo. Y eso fue la amistad que sentamos. En aquel momento tomamos los colegios, una marcha sobre la capital federal contra la educación, por la educación laica. Bueno, y la yapa, pues ya con esta nos vamos. ¿Por qué te dicen loco? Es una forma de calificar. La gente que es mal. Es una forma de calificar mi talento, ¿no? Gracias, Osvaldo. Bueno, Tabito, ¿nos despedimos acá? Nos despedimos acá. Sin antes mencionar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una cautelar para que se libere a Milagro Sala. Se recomendó que la prisión sea, en todo caso, domiciliaria. Y Gerardo Morales ya salió a decir que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos era una facción política. Sí, sí, igual se llama retrocediendo en chancleta, ¿no? Querían negar. En fin, bienvenida a casa prontamente, esperemos que sea para Milagro, una presa política de este régimen, que sí es un régimen. La última, te digo, Ciudad de Buenos Aires pidió una ampliación presupuestaria otra vez. El gobierno de Rodríguez Larreta pidió 12.200 millones de pesos más. O sea, tenía la Ciudad de Buenos Aires un presupuesto de 180 mil millones de pesos. Es la ciudad con el presupuesto per cápita más rica. Bueno, a pedido 12 mil no le alcanza la plata. Bueno, si los funcionarios de Macri traen la que tienen afuera, tal vez pueda llegar a alcanzar. Bueno, qué sé yo. Bueno, esto ha sido Estridentes o No, desde Urbana TV, primer canal villero de la patria, y por 360 TV para todo el país. Gracias a todos los compañeros de producción. Tenemos escenografía nueva, Cristian, Marcelo, todo, no quiero ser injusto, pero la verdad hicieron un laburo magnífico. Nos encontramos el próximo jueves.